Cerca de 100 trabajadores se unieron a la concentración organizada por los sindicatos en contra de la aprobación unilateral que la ciudad pretende llevar a cabo de la RPT. Armados con silbatos y banderas de sus respectivos sindicatos, los empleados públicos reiteraron su desaprobación a este catálogo de relación de puestos de trabajo, argumentando que no se está cumpliendo con el reglamento de la mesa de negociación y que se trata de un documento que promueve la desigualdad. A pesar del día que hace, la lluvia y el poco tiempo que hemos tenido para organizar esta pitada, yo la considero como bastante buena. Esperemos que la administración tome nota de esta protesta y estamos dispuestos a sentarnos cuantito que nos llamen, pero está claro que para hacer las cosas como hay que hacerlas y no de manera dictatorial y de la forma que lo están haciendo, ¿no? Entonces nosotros de momento estamos contentos con el apoyo que hemos tenido los trabajadores y esperemos que todavía a lo largo de la hora que vamos a manifestarnos vengan mucho más. Las tres centrales implicadas, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, anuncian que mantendrán el calendario de movilizaciones con la intención clara de conseguir que la Administración reanude la negociación de la RPT. Con ello, pretenden evitar que el Ayuntamiento lleve a cabo lo que ellos consideran la imposición de una RPT que no cuenta con el consenso general y en la que se excluyen temas de vital importancia para los trabajadores. La Dirección General de Recursos Humanos, en este caso el director general, tiene que retomar las negociaciones. Y hay unas cosas muy claras, las consolidaciones es prioritario para toda la plantilla. Se ha negociado, está todo negociado, está todo cerrado, nada más que falta poner la fecha y para poner la fecha no se puede tardar 3 meses. No se puede tardar 3 meses, es la política que se está llevando, es la política de tardar, de dejar pasar el tiempo y nosotros no estamos dispuestos a esto. En la noche de ayer, la Administración solicitó a los sindicatos una reunión para esta mañana, justo antes de la movilización, pero los sindicatos reconocen que han considerado oportuno mantener la manifestación hoy y mañana, pero no rechazan reanudar las conversaciones con la ciudad. Y nos llamaron ayer por la noche a los tres centrales y ellos pretendían una reunión a primera hora y nosotros nos hemos negado. Evidentemente nosotros hemos empezado este camino, habrá que hablar, pero en principio tenemos lo de hoy y lo de mañana y ya consensuaremos entre los tres sindicatos qué es lo que vamos a hacer, pero evidentemente esto tiene que cambiar radicalmente.